La anterior infraestructura se encontraba en mal estado y por ello en la comunidad decidieron hacer manos a la obra y comenzar a repararla. Gerardo Corrales, integrante de la Asociación de Desarrollo Integral de Tambor de San Pedro, dijo que la mitad de los recursos de las anteriores distritales deportivas y recreativas que se organizaron en la localidad en conjunto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón serán destinados a este proyecto. Se está renovando totalmente. Digamos, esa iglesia tiene un costo por ahí de 30 millones de colones, solo que se va a hacer por etapas. De hecho, ahorita estos juegos distritales, el 50% de lo que se recaude aquí va para el Consejo Pastoral y el resto para la asociación, para algunos gastos que tenemos la Asociación de Desarrollo. Para el mejoramiento del templo se requieren aproximadamente 30 millones de colones, los cuales aún no tienen todos los recursos. Se comenzó ahorita primero con alzar, digamos, lo que son las baldosas y tacharla, y después parece que ahora en octubre, noviembre hay una actividad para ver si le terminamos el piso y así por etapas, porque ya los compañeros le hablaron de eso. Aquí se nos vinieron tres proyectos grandes en la comunidad de un solo momento, que no los escogimos, que fue la iglesia que casi se nos cae y un puente arriba que se está construyendo y ahora el camino. Entonces ha sido muy duro, entonces la iglesita va a tener que dar un tiempito. Cabe indicar que además la Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad está trabajando para mejorar la principal vía de acceso. En total se están reparando unos 6 kilómetros desde la entrada de San Pedro hasta Tambor Arriba. Para este proyecto están aportando los materiales y la municipalidad la maquinaria y mano de obra. En este proyecto la asociación está aportando 12 millones de colones. Asimismo se construye un puente que comunica Tambor con Tambor Arriba. Actualmente se lleva a cabo el proyecto, que tiene una longitud de 15 metros de largo. Para la obra se invierten alrededor de 20 millones de colones, que son aportados entre la comunidad y el municipio.